Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. A Cristo el Señor, que por nosotros fue llevado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, con la carne a vuestra cruz asida. Quédense, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida. Señor, así cuando queráis me veas.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, corra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Y muestre en ti su amor hacia los desdichados,
Del profeta Isaías. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre él los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como recompensa una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores.
plumaje. Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquémosle diciendo: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que exaltado en la cruz,
quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, que nos proporcionas abundantemente los auxilios que necesita nuestra fragilidad, haz que recibamos con alegría la redención que nos otorgas y que la manifestemos a los demás con nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
que le pusieron el... Oh,
las gentes, nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe, según tu primogénito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día y a esta hora, como todos los días, se reúne el Venerable Cabildo de Guadalupe para ofrecer a Dios el culto perfecto. Este amor tan especial a Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. En esta Eucaristía pedimos por las intenciones del Papa Francisco y de los señores cardenales Norberto Rivera Carrera y Juan Sandoval Íñiguez. De igual manera, hoy es un día muy especial para un hermano nuestro, quien fue infante aquí de la Basílica, José Manuel Arellano Córdoba, que hoy realiza su comunión solemne. Ha querido, ha buscado este momento para unirse a Jesús en su Pascua. Muchas felicidades a ti, a tu familia, y que Dios nuestro Señor haga muy dichoso este día. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que preparaste abundantes remedios para nuestra fragilidad, concédenos poder recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las falsas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta a los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dicha la suerte final de los justos y se gloría de tener por padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su vigor. Condenémoslo a la muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: aunque me conocen a mí y saben de dónde vengo, pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz y al que ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, hermanas, quizás no nos dimos cuenta y la primera lectura que hemos escuchado no proviene de los libros de los profetas. Es un fragmento del libro de la sabiduría y pareciera que es una fotografía, una imagen de lo que es la pasión, muerte de Jesús. Indudablemente que esto nos revela que la misión encomendada por Dios a Jesús no fue algo improvisado, no fue fruto de las controversias y de las realidades humanas de la gente que quería matar a Jesús de Nazaret, sino nace de la profundidad del designio de Dios que tenía en la profundidad de su amor misericordioso el entregar a su Hijo por nuestra salvación. Es San Juan en el Evangelio que va rescatando estos elementos y nos los va presentando con una claridad y una profundidad única. San Juan nos presenta a Jesús ubicando perfectamente cuál es su misión. He venido a hacer lo que el Padre, mi Padre, me ha enviado.
por encima de lo que ustedes tengan pensado, revelando así el gran profundo sentido de la encarnación. Es el Verbo Eterno que ha tomado vida en el seno virginal de María Santísima y ha estado en un pueblo, recibido sangre de ese pueblo y formando parte del pueblo elegido que es Israel. Y hasta esas profundidades llega la encarnación de Dios para transformar desde las profundidades, desde el interior, la maldad humana. La maldad humana que está presente en el corazón, en la decisión del ser humano. Y aquí, hermanos, está el gran mensaje de la palabra de Dios hoy. ¿Cuántas veces nosotros, como dice San Pablo, completamos la pasión del Señor? Es decir, nos vemos envueltos en ese torbellino de maldad. En nuestros días quizás se hace más cuestionante por la violencia, por la corrupción, por la falsedad, por tanta situación de ignominia y de maldad que nos rodea. No es novedad que junto a nosotros el día menos pensado caiga balaceado una persona, o sea raptado ante nuestros ojos, o suceda una catástrofe profunda de corrupción. Y ante estas realidades es donde Jesús coloca bien claro: mi misión es salvar. Mi hora todavía no ha llegado. Y qué importante es esta frase en San Juan: es el momento de la redención. Es la hora en donde encarnación y salvación, redención, vienen a unirse y a transformar todo el universo, abriendo la posibilidad a una nueva creación que nacerá en la mañana de la resurrección. Y esto, hermanos, es lo que nos anima en la fe cuando nos vemos sumergidos ante tanta maldad, ante tanta provocación, ante realidades que pensamos que no tienen solución. Y llega Jesús y dice: mi hora. ¿Quieres participar en mi hora? ¿Quieres ingresar conmigo en la Pascua? ¿Quieres sentir cómo puede transformarse maldad, muerte, pecado, corrupción en vida nueva, en perdón, en misericordia, en salvación? Ven, acompáñame. Y esto, hermanos, es lo que estamos a punto de realizar, como todos los años, en la Semana Santa y en la Pascua de Resurrección del Señor. Nosotros podemos decir, como los judíos del Evangelio: Señor, sí sabemos quién eres tú. Y también quizás podemos dudar y decir: pues no estoy seguro de lo que puedes hacer, Señor. Pero es el momento, hermanos, y hoy ante Santa María de Guadalupe, nuestra madre, el reconocer lo que Jesús nos vuelve a afirmar: no he venido por mi cuenta, sino he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Y tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Llegar un momento en tu vida en el cual
puedes decir, Señor, reconozco que me has llamado a una misión en la vida. Señor, tú me indicarás en qué momento y de qué manera participaré en la hora de tu Hijo Jesús. Gracias por esa invitación. Sé que no estaré solo, que Santa María, nuestra madre, la querida Morenita, nos acompaña al pie de la cruz. Que esto nos anime para ingresar con ánimo, con profundo agradecimiento y alegría a este momento de ternura transformante que es la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, su Hijo. Ánimo, ingresemos en la hora. En este momento vamos con José Manuel a renovar sus promesas bautismales. Ha llegado este día tan esperado para él, después de algunas cosas que pasaron en la vida. Ya no es infante aquí en la Basílica, pero ha pedido celebrar su comunión solemne delante de Santa María de Guadalupe. José Manuel, que este sea un signo para todos los jóvenes de esa valentía de decir, sí soy cristiano, sí acepto a Jesús, sí quiero estar cerquita de nuestra madre, Santa María de Guadalupe. Vamos a proceder. José Manuel, el día de tu bautismo, tus papás y padrinos recibieron la luz. Hoy te presentas ante la comunidad cristiana con esa misma luz que ha crecido en ti y se llama Jesús. Antes de renovar tu fe, a nombre de toda la comunidad, te pregunto, ¿renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado? Sí, renuncio. Ahora te pregunto, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, te conserve en su gracia, unido a Jesucristo el Señor hasta la vida eterna. Felicidades, y ahora ingresa ante la comunidad completando tus sacramentos de iniciación, recibiendo esa comunión solemne en unos momentos más. Muchas felicidades.
Presentamos ante Dios nuestras peticiones y las peticiones de la Iglesia. A cada invocación decimos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tengan piedad de su Iglesia. Oremos. Padre, escúchanos. Para el que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda familia humana. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso. Oremos. Padre, escúchanos. Por el niño Manuel Arellano, que hoy celebra su primera comunión, para que cada día se vaya conformando más a Cristo. Oremos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, los señores cardenales Norberto Rivera Carrera y Juan Sandoval Íñiguez, por sus intenciones y necesidades. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha nuestras plegarias, Padre de misericordia, puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa. Concédenos gozar plenamente de sus dones por Jesucristo nuestro Señor. Señor, lo que nos dice.
oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para la alabanza, para el nuestro bien, para todos. Señor, que el poder de este sacrificio nos purifique para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales, que son el origen de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas,
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, tus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, pidamos al Padre Celestial que nos libre de todo mal, que su reino de verdad y de amor se haga plena realidad en nuestras vidas. Digamos, pues, juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh, Lord,
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Concédenos, Señor, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, así, renunciando al pecado, quedemos renovados con una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos.
Estamos en Cuaresma, inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, vuelve tus ojos hacia estos hijos tuyos y protege bondadosamente con tu auxilio celestial a quienes confían en tu misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias. Cantum preces. Attende, Domine, miserere, quia peccabimus tibi. Dextera patris lapis angularis, via salutis janua celestis, ab lue nostri maculas de vivi. Attende, Domine, miserere, quia peccabimus tibi.